Durante el 2019 se originaron 521.961 créditos, que significaron una derrama total de 219.396 millones de pesos, informó Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Durante la presentación de los proyectos del Banco Inmobiliario Mexicano, Martínez Velázquez indicó que esta cifra significó 8.12% más que en 2018. Para este año, el instituto estima colocar 362.971 créditos, que representarán una derrama económica de 222.530 millones de pesos, de los cuales 167.289 millones de pesos serán del Infonavit y 55.240 millones de otras entidades financieras. De estos créditos, precisó 184.231 serán para vivienda nueva y 178.740 para la adquisición de vivienda ya existente. Además, a través del programa Mejoravit, se espera adicionar 166.543 créditos, por lo que el Infonavit otorgaría en este año un total de 529.514 financiamientos hipotecarios.